entrevistas con artistas, música y variedad. Solo tú lo podrás disfrutar en La Clave Musical. Clave Musical Internacional. Clave Musical Internacional. Y con ustedes, su anfitrión, Napoleón Serrano. Bienvenidos a una nueva edición de Clave Musical Internacional. Estamos estrenando mes, es el primer programa del mes de marzo. Bienvenida, Verónica. Gracias, gracias. Y también le mandamos un saludo a todos nuestros televidentes que nos ven en El Salvador, desde los estudios principales aquí en California. Un beso y abrazo por seguirnos dando los cheers. Todo. Claro, ahí nos ven a través de Canal 34 de Imagen TV. Por supuesto, la señal pues cubre todo El Salvador. Así es que ni modo, pues si no quiere ver, pues pásese a la señal de Tigo Digital, pues para que nos vean ahí en el Canal 34. Y bueno, ya que estamos hablando de alegría, de emoción, de que nos miran allá por El Salvador y en todo el mundo, pues te quiero contar, fíjate, de un vecinito que tengo por ahí. ¡Qué tremendo ritmo! No te creo. Ese sabor es envidiable, así es que venite, venite a la pantallita y vamos a ver para que comencemos así, con sabrosura y con ritmo. Ya somos lo mejor es no hablar, pues lo mejor es dejar que se vaya. Que se vaya de mí, comience a volar, lejos de ti, que se vaya. Somos dos mundos distintos, lo sé, no sé qué tiene para enamorarme. Sonrisa tal vez, su misterio al mirar, sus labios de miel y lo sabe. Mis corazones andan sin destino, a los que quieras que buscan amores. Yo no he podido soñar tanto contigo, si estás tan lejos de... Mira, mira, por eso yo le llamo actitud. Este chavo no importa las lonjitas de mar, pero si quiere poner... No, pero ese feeling, ese entusiasmo, esa energía pura. Así pues lo tenemos que poner nosotros, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que mira, hay mucha tentación, pues. Sí. Imagínate platillos ricos que le ponen a uno enfrente, así como los que prepara la chef Andrea, lógicamente. Sí, porque eso de que usa con queso duro y salsa verde. Sí, y pero cállate que ya viene, ya vienen los carrobos en salsa de miel. Bueno, pero por lo menos la señora salió a la fama nuevamente, a costa de todos los memes. Pero esto sí, no son pupusas de queso duro metido ahí en medio. No, esto platillo lo vamos a disfrutar. Así que vámonos a la sección del sabor con la chef Andrea. Y vámonos pues a ver ese platillo rico. Mira qué rico. Clave Musical presenta La Clave del Sazón, con la carismática y siempre sonriente, Chef Andrea. En el episodio de ahora, imagínense que tienen invitados que van a venir a comer, hizo toda la comida y de repente entran unos niños y no tienen nada de postre. Hoy voy a compartir con ustedes tres recetas muy fáciles con pocos ingredientes que puede hacer en menos de 15 minutos. La auténtica comida salvadoreña se encuentra en el restaurante El Cafetal. Ven con toda tu familia y saborea tu platillo favorito, como si estuvieras en El Salvador. Ricos desayunos, estupendos almuerzos, deliciosas cenas. Y sin faltar, una variedad de típicos que podrás disfrutar con el toque de la casa. Y si lo que te gusta es bailar, los fines de semana, música en vivo para poder botar todo el estrés acompañado de tu bebida bien fría. Restaurante El Cafetal, en el corazón de Van Nuys. Para esta receta va a necesitar media taza de cocoa, 3 cucharadas de miel, media taza de aceite de coco y media cucharada de extracto de vainilla. También para esta receta va a necesitar un sartén y un molde de hielo. Para preparar, vamos a derretir la media taza de aceite de coco en el...
obtener su mezcla de chocolate, lo pueden meter a su molde de hielo. Opcionalmente, una fresa puede estar en medio del chocolate. Ahora solo echa el chocolate en el molde. La clave del sazón. Con la carismática y siempre sonriente, Chef Andrea. Regálemele un fuerte aplauso, por favor. Vamos a irnos con más. ¡Ay! Quiero comunicarles que si ustedes tienen un accidente de tránsito o algún familiar o algún amigo ha sufrido un accidente de tránsito, recuerde que es mejor buscar una ayuda oportuna, profesional y que usted pues se sienta confiable con este servicio. Nosotros contamos con nuestro patrocinador, que son las oficinas de C. Ray Carson, que ellos le atienden en caso de que usted tenga un accidente. Ellos velarán más por su salud, por su beneficio y no como una aseguranza que no va a querer pagarles. Así es que, en caso de accidente, llame a los abogados de C. Ray Carson. Aquí aparece el teléfono y pues lo mejor es que no aparece nada, ningún incidente, pero en caso de necesidad, pues hay que llamar a los abogados. Cambiar el nombre. Buenas, no está. Ay, compadre. Estamos solitos los dos. No, compadre, pero yo venía a hablar con ella. Ay, de mujer ay, a mujer. Dios así, como ya ve que consejo de una mujer. Oh, consejo de mujer. Mire, compadre, pues mi mujer no estaba, pero si usted quiere, pues yo antes de venir para acá, para este pueblo, yo era consultor, va. Sí, daba diferentes temas pues para la gente, vea, y asesorías, compadre, vea. Hombres, mujeres, vea. Hasta consultas así matrimoniales, vea. Yo ayudaba a que las parejitas pues se unieran, vea. Por mi experiencia, vea, que yo me han tenido de una vida intachable, vea, mi matrimonio. Uh-huh. Pero cuénteme, venga con confianza, cuénteme. Es que compadre, dice que yo le dije a mi hombre, ¿verdad? Al delincuente ese. Es que me cae mal, madre. Sí, pues, ¿qué le digo yo, pues? Y no, pues sí. Bueno, ajá, pues, y le ¿qué dije le digo yo? Que estaba embarazada y le digo yo, ¿y qué quieres tú? Y sabe que me contestó. ¿Qué le contestó el inútil ese, comadre?
que fue un hombre. ¡Asco, madre, hombre! ¡No, hombre! ¡Que sea más serio ese hombre! ¡Dígale, hombre! ¡Yo pensé que me iba a ir otra cosa, hombre! Entonces, se imagina, compadre. Y eso es que solo lo estaba pensando, hubiera sido cierto, compadre. ¿Ah, no estaba embarazada? No, no estoy embarazada. Ah, bueno, mire, pues ese es otro tema entonces. Porque yo estaba pensando otra cosa. ¿Qué, compadre? Pero usted sí no me diría que fue una broma. Es que yo estoy pensando otra cosa, pues, pero yo le puedo decir qué es lo que estoy pensando. ¿Qué está pensando? No, amor, no le digo, después me va a decir que también era broma. Mejor así nos quedamos, pues. Ayúdeme a barrer mejor, ¿no? Fuimos caminando rumbo para la lomita y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba. ¡Arriba las palmas, todo el mundo! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba, arriba! ¡Eso es! Un amor es la playa y las palmeras. Y canto porque mis venas tengo el sabor de mi tierra. Un amor es la playa. Los 15 años de tu hija pueden quedar de película. Contrata a los mejores productores de fiestas sociales de Los Ángeles, California. Graphic Island Media. Contamos con equipo de última generación para la producción y postproducción de tus eventos. Profesionales a tu servicio con más de una década de experiencia. Llama ahora y a las primeras 50 personas recibirán descuento especial por la compra del paquete premium. Por la compra del paquete premium. Graphic Island Media. Llama ahora. Tiempo de vals es el tiempo hacia atrás. De hacerlo de siempre es volver. Internacional y le damos la bienvenida a Valentín. Por supuesto, mi perro. Y mis besitos. No, je, los tiraste al aire. Yo lo quería aquí. Okay. Ah, vaya, dice así. Ah, uno. No, dale, por otro lado. No, Valentina. Corte, corte. No, dale, si Valentina me ha olvidado todas las semanas. No se ha acordado. ¿Por qué estás de triste, pues? Por eso estoy triste. Necesito. ¿Y por qué no va? ¿Por qué no vas a...? Ay, pues si no ha habido dinero, pues yo quería viajar para Francia, pero no han pagado. ¿Pero no que te prestó el camarógrafo tu amigo, el de la Mario? No, si el coco ya sabe cómo es Mario, me tocó prestarle $100 y me quedé sin lo que tenía para la renta. ¿Y entonces qué esperas? Ve y búscala, se te la ha ido. Sí, que así me ha tocado con la Valentina ahorita, así como dicen las piedras. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué le dijo una piedra a la otra piedra? No, ¿qué le dijo? Cuéntame. Está dura la vida. Pero no nos clavemos en lo duro que puede estar la vida, porque para todo hay solución. Menos para la muerte. Hablando de solución, hay unos personajes de la vida real que buscaron solución, pero yo no se la recomiendo. Pero realmente hicieron historia. ¿Tú sabes la historia de Bonnie y Clyde? No. Mirémosla porque está muy interesante. Veámoslo. Y fuimos a hacer este reportaje con Viajando con Clave Musical. Bienvenidos a Viajando con Clave Musical. Hoy les tengo una historia de la vida real. De esas historias con las cuales la gente se identifica a veces, aunque sean malhechores o delincuentes. Pero hoy quiero invitarlos a que conozcan la historia de Bonnie y Clyde. Thank you.
Bonnie and Clyde es el nombre de una famosa cinta cinematográfica producida en el año 1967. Pero en realidad, ¿quiénes fueron estos famosos personajes? Bonnie Parker y Clyde Barrow fueron dos asesinos que cayeron a balazos por la Policía Estatal de Texas y Luisiana en el año de 1934. Esto fue mientras conducían un automóvil robado cerca de Luisiana. Cuenta la historia que Bonnie Parker conoció a la carismática Clyde Barrow en Texas cuando ella tenía apenas 19 años, pero ella estaba casada con un tipo que estaba cumpliendo condena en la cárcel por asesinato. Cuando Barrow fue puesto en libertad condicional en 1932, se enredó inmediatamente con Parker y la pareja comenzó una vida de crímenes juntos. Después de que robaron un automóvil y cometieron varios robos, Parker fue atrapado por la policía y enviado a la cárcel durante 2 meses. Lanzado a mediados de 1932, se reincorporó a Barrow. Durante los próximos 2 años, la pareja se asoció con varios cómplices para robar una serie de bancos y tiendas en 5 estados: Texas, Oklahoma, Missouri, New Mexico y Luisiana. Realmente eran criminales de sangre fría que no dudaban en matar a cualquiera que se cruzara en su camino, especialmente policías o alguaciles del sheriff. Entre el público, sin embargo, la reputación de Parker y Barrow como forajidos peligrosos se mezcló con una visión romántica de la pareja como héroes populares como Robin Hood. Su fama se incrementó por el hecho de que Bonnie era una mujer, una delincuente improbable, y por el hecho de que la pareja posó para fotografías juguetonas juntos, que luego fueron encontradas por la policía y entregadas a los medios. La policía casi capturó al famoso dúo 2 veces en la primavera de 1933, con incursiones sorpresas en sus escondites en Missouri. Pero Bonnie y Clyde escaparon una vez más. En enero del 34, atacaron la granja de prisión de Eastham en Texas para ayudar a Hamilton a salir de la cárcel, disparando a varios guardias con ametralladoras y matando a uno. Los oficiales de prisiones de Texas contrataron a un oficial retirado de la policía de Texas como un investigador especial para localizar a Parker y Barrow. Después de una búsqueda de 3 meses y antes del amanecer del 23 de mayo, Hammer y un grupo de legisladores de Luisiana y Texas se escondieron en los arbustos a lo largo de un camino rural a las afueras de Siles. Cuando Parker y Barrow aparecieron, los oficiales abrieron fuego, matando a la pareja instantáneamente con una lluvia de balas. Pues lógicamente aquí están los vehículos y la evidencia de todos los balazos que fueron incrustados en el auto y posteriormente pues que acabaran con la vida de Bonnie y Clyde. Aquí tenemos la camisa original que llevaba puesta Clyde cuando fue acribillado a balazos. En total se creía que Barrow Gang era responsable de la muerte de 13 personas, incluidos 9 policías. Parker y Barrow todavía son vistos por muchos como figuras románticas, especialmente después del éxito de la película del 1967, Bonnie and Clyde, protagonizada por Faye Dunaway y Warren Beatty. Desde Las Vegas, Nevada, me despido en una nueva aventura de Viajando con Clave Musical. Hasta la próxima. Y es así como llegamos al final de la edición número 84. Y no me llores, mi Vero, porque te tengo una sorpresa también. Pues tengo un video de un admirador secreto, anónimo, aunque se ha hecho viral. Pero él nos mandó una cancioncita que me pidió que te la dedicara. Pues entonces con eso vamos a despedir el programa, que nos vamos a quedar viéndolo tú y yo. Ok, pero así es. Y también diciéndole a nuestros amigos que no se le olvide compartir y darle like a nuestra página para hacer más grande la comunidad de Clave Musical Internacional. Y seguimos con el video. Veamos el video, pero los invitamos para la próxima. Si Dios nos lo permite. Me voy a cambiar la cara. Yo ya no quiero estar
sigue. Eso yo ya no lo aguanto. Me voy a cambiar la cara. Yo ya quisiera estar feo para que no me moleste. Porque eso sí, ya no quiero. Yo ya no aguanto esta cara. Esta cara tan hermosa.